El torrente vertiginoso del río disminuye su ímpetu en la desembocadura del mar. Ahí, Xiantian se despide de mala gana de la tierra y se lanza hacia el vasto océano con pasión. La corriente se une al océano. El viento y el agua dulce se mezclan con la marea. Esta es la escena vista por Wen Tianxian en la desembocadura del río Xiantian. Por cientos de años, el agua dulce del río Xiantian y el agua salada del mar del este de China todavía se encuentran y se abrazan aquí. El sedimento se ha ido depositando en la tierra, aquí, en la desembocadura del río Xiantian, formando la tercera isla más grande de China, la isla Chongming. El río Xiantian empuja continuamente su estuario hacia el mar del este de China y su parte saliente es hoy en día la gran ciudad de Shanghai. El poeta Ai Xin describió la formación de la ciudad de Shanghai de forma romántica. Como una marea alta, tal vez tan alta como nunca antes, la marea llegó a tierra precipitadamente. Extendida en la playa a cientos de millas de profundidad, pero de repente se estableció sin reflujo. De esta forma se construyó tal milagro, Shanghai, la Magnífica. Esta mágica ciudad nació y prosperó así, junto al río, por lo cual se dice que está tan cerca que hasta puede sentir el pulso del río Xiantian.所以上海能够成为中国最大的进出口，就是靠了长江以及长江流域。你没这么大的腹地，怎么行呢？现在我们国家形成的三个大的枢纽区，这个三个枢纽区的经济总量最大的，就以上海为核心的长江三角洲地区，它也应该在绿色发展，在工业大保护、不搞大开发方面。 El río Xiantian se une al mar en medio de la costa de China. No obstante, no representa el final del viaje de 6.380 kilómetros, sino un nuevo comienzo. El río desemboca en el mar y vuelve a su origen. Este es el destino y la misión del río. Este humedal, que se asemeja bastante a Shantianyuan en el nacimiento del río Xiantian, se encuentra ubicado en el lado oeste de la isla Changxin en Shanghai, a solo más de 50 kilómetros del área urbana. El sedimento traído por los tramos superiores del río Xiantian se deposita en bancos de arena y planicies de marea. Al subir y bajar la marea, el agua del río experimenta aquí una purificación natural. En 1993, Gu Yuliang vino hasta aquí cuando tenía poco más de 30 años de edad. Él y su equipo vinieron a probar una idea aparentemente audaz: traer los recursos abundantes de agua dulce y de alta calidad a Shanghai. Este es 1993年我们在长江口设置的第一个咸潮监测站，我们称为它是第一位哨兵。 La desembocadura del río Xiantian es turbulenta, con fuertes vientos y olas. El mar invade regularmente las dos ramas de desembocadura del norte y del sur. No existen precedentes en el mundo acerca de la construcción de una fuente de agua potable en medio del río. Es el primer paso más difícil para descubrir la ley de la infiltración del océano en los ríos, así como también es el primer paso relacionado con el bienestar de millones de residentes de Shanghai, la cual es una ciudad con escasez de agua. A finales de la década de los 80, la fuente de agua tradicional de Shanghai, el río Huangpu, ya se encontraba desbordada.
七十年代后期的话，八十年代我在那里工作了十年，他们一个是喝这个水的味道是不好喝的，漂白粉的味道特别大。这我经常是在接待朋友啊，什么东西、啊，这个问题是回避不了的。一种当然先给他打预防针啊，上海的水呢啊，这个含氯比较多一点啊。第二呢，茶叶多放点吧，茶叶多放点了。Los científicos colocaron su atención en el río Chantian y propusieron audazmente la idea de sacar agua del centro del río Chantian y convertir la isla Changxin en una isla de fuentes de agua. Gu Yulian, que trabajaba en la Oficina de Servicios Públicos de Shanghai en ese momento, recibió la orden de llevar al equipo de Qin Caosha en la isla de Changxin y comenzó el arduo trabajo de observación e investigación. Se dedicaron a este trabajo duro durante 15 años. Changjiang 入海每年的入海的流量是9335亿立方米。我们青草沙仅仅是从长江入海流量当中取了1/4%的水量来进入到我们水库滋润上海。所以我的比喻是我们仅仅用了长江口的一瓢水来滋润我们上海。Con la acumulación de una gran cantidad de datos de observación, los problemas mundiales como la intrusión de mareas salinas, el impacto del régimen fluvial, la selección de sitios y la construcción de bases se han ido resolviendo poco a poco. Un embalse en el medio que evita el agua salada y almacena agua dulce y se purifica a sí mismo aparece en la desembocadura del río Chantian. En la actualidad, el agua que proviene de la fuente del origen de Qin Caosha se suministra a las 7 regiones administrativas de Shanghai y partes de las 5 regiones administrativas a través de la tubería que cruza el río. El agua que beben más de 10 millones de residentes de Shanghai proviene del río Chantian. 单一水源供应这个整个城市这个水量来讲的话，从它青岛水源地可能是这个世界上是首屈一指的。其他的这个世界上其他的大城市包括东京啊纽约都没有达到这样的一个。Todos los días, el agua del río Chantian fluye libremente en Qin Caosha. Con el aumento del nivel del agua del río Chantian, las compuertas de la bomba de los tramos superiores se abren para desviar el agua. A medida que desciende el nivel del agua del río Chantian, las compuertas de descarga de los tramos bajos se abren para liberar agua. Es tan preciso como tocar un instrumento musical, y el uso sutil de la ley de mareas hace que el embalse de Qin Caosha ahorre bastante consumo de energía, al mismo tiempo que asegura que el agua que fluye no se pudre en la fuente de agua, enfrentando efectivamente la amenaza de la eutrofización del agua. 从形态的角度来说，我们考虑到为了合适的稳定，我们把它清扫到现成，设计成一个鱼状的形态。我又把它看作是一条中华鲟，跟长江的来水来相对的话呢，它是逆流而上，代表了我们中华民族一种逆流而上的一种。伟大精神。Antes del amanecer, aquí ya hay actividad. Hoy, estos esturiones chinos están a punto de irse del jardín de infancia, donde han vivido durante largos años, y regresar a su verdadero hogar. 87, 89.El esturión chino es como una especie de dinosaurio contemporáneo, nacido en el río Chantian. Cuando es joven, se va al mar. Cuando llega a la edad adulta, regresa a los tramos superiores del río Chantian para reproducirse. Este tipo de criatura sobrevivió la calamidad prehistórica,
pero ahora enfrenta la disminución gradual de su población y ha sido clasificada como especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.这是中华鲟的幼鲟的抢救池，每年的五月份到九月份呢，中华鲟的幼鲟呢就会顺江而下，到达长江口。我们每年呢能够监测的，往年我们能见到很多幼小的中华鲟，从十几颗到大约这么长的中华鲟。那么在这个幼鲟里面呢，有些渔民误捕受伤呢，就会拿到我们这来进行抢救。 Liu Tian es el responsable de esta base. En 2003 se le ordenó ir a la isla Chongming y comenzó un largo viaje para rescatar y proteger al esturión chino. Una de sus tareas importantes es liberar el esturión chino rescatado en el río Chantian para promover su reproducción natural. El primer liberación fue en 2004, el 19 de julio. Entonces, con un rojo, con una barca de pesca, 在长江里面就把中华鲟给放下去了。En la base de la reserva natural, miembros del personal se sumergen en la piscina para escoltar a los esturiones chinos y alimentarlos. Los investigadores han estudiado y simulado cuidadosamente varias escenas hidrológicas en la cuenca del río Chantian, creando un entorno realista de viento y olas a través de estanques de formación de olas para prepararse para la migración de los esturiones chinos. Este es un viaje de migración increíble. Los esturiones chinos deben regresar al río Chantian, deben fluir en su canal de migración. 要保护它，要使这个种群健康的话，一个，这个种群要有一个一定的数量。什么东西能保证一定的数量呢？那么就是说，它有自然繁殖，是吧？必须要有自然繁殖。好。 Cada esturión chino a punto de regresar a la naturaleza debe someterse a un estricto examen físico. Se debe pesar y medir su longitud. Realizar un ultrasonido B, análisis de sangre, cada paso realizado de forma meticulosa es para lograr una despedida perfecta. El 6 de junio de 2019 se liberaron 178 esturiones chinos en el río Chantian. Esta es la mayor proliferación y liberación en el estuario del Chantian en la última década. Liu Tian no tenía idea de si los esturiones chinos podrían regresar con éxito a su hogar en los tramos superiores del río, pero él y sus colegas creen firmemente que los esturiones chinos podrán ser aceptados por la naturaleza y participar activamente en el ecosistema del río Chantian. Les complace que se emita una ley especial y ley de protección del río Chantian para proteger el ecosistema de toda la cuenca del río Chantian, que constituirá un mecanismo de restricción estricto para el entorno ecológico del río Chantian y en el cual se utilizarán las armas de la ley para proteger el río madre.
可以说长江保护法是长江这种级别过百万平方公里流域面积大江大河的全世界范围内第一部专门的法律。对中华鲟来说，长江法的意义我觉得这个比较典型。长江下游3000公里是长江流域，实际上生态保护的一个关键区域，人类活动多，经济活动量大，开发强度高，这个范围如果管住，那么长江的中华鲟才有可能维持生机。Este es el primer y único banco de muestras ambientales de la cuenca del río Chantian en China. En este almacenamiento en frío, el cual se mantiene a menos 20 grados durante todo el año, se encuentran más de 10.000 muestras ambientales de la cuenca del río Chantian recolectadas por el equipo de investigación científica en los últimos 11 años. A través del análisis de una gran cantidad de muestras, los investigadores del laboratorio pueden comprender en detalle la tendencia de los contaminantes en el río Chantian y proporcionar una base científica importante para los tomadores de decisiones, además de dejar recuerdos históricos para el cambiante río Chantian. Porque el protección del Chantian se refiere a todos los aspectos, incluso decir que tenemos que hacer que varias generaciones juntas.就不仅是这个时间上、空间上，而且它代际之间都要来共同来为保护长江做贡献。El documental Hablemos de nuevo sobre el río Chantian, emitido en 2006, registró un zoológico único, el zoológico de Baogang. Estos ciervos Zika no viven en el zoológico salvaje. Más bien corren en la cerca a 100 metros del taller de fabricación de acero. El único estudiante universitario en Baogang que estudia la vida silvestre es también el responsable de criarlos. Lee Jung-gong, quien aparece en la imagen, todavía trabaja aquí al día de hoy, donde se crían 106 pavos reales y 53 ciervos Zika. Estos duendes que viven en el mundo del acero son muy sensibles al medio ambiente y la intención original de este zoológico consiste en usarlos para monitorear el entorno ecológico de la planta siderúrgica. Hoy en día, a medida que China avanza hacia la civilización ecológica, esta enorme empresa siderúrgica está comprometida con la construcción activa de una planta siderúrgica urbana ecológica. Esta es la estación de tratamiento de aguas residuales de laminación en frío de Baú Fase 3. Las aguas residuales de unas 26 unidades en la planta de laminación en frío de acero al silicio se recogen aquí para su tratamiento. La gran cantidad de aguas residuales recibidas y la compleja calidad del agua son las características de esta estación de tratamiento. Pero aquí, en la piscina, se encuentran varios peces dorados vivos. Nosotros,
Después de que el tratamiento de aguas residuales industriales alcance el estándar, ciertamente no solo se usará para la piscicultura, sino que será reciclada y reutilizada por la planta central de tratamiento de agua. En esta ciudad de acero bordeada de árboles, el desarrollo verde ya no es una expectativa, sino que se ha convertido en una realidad. Jin Wei Guo, de 59 años, puede usar su silbato de bambú casero para hacer más de 30 tipos de llamados de aves migratorias. Cuando las aves migratorias escuchen el llamado de sus compañeros y vean el pájaro falso insertado por Jin, extenderán sus alas y volarán hacia la trampa red y caerán en ella. Este es un truco único transmitido de generación en generación por los cazadores en la isla Chongming.声音了，刚刚这我一个巧嘴有声音，对吧？那个会拔痕，对吧？每个鸟的叫声是不同的。 Hoy en día se ha prohibido la caza en toda la isla Chongming. Jin Wei Guo, quien era un antiguo cazador de pájaros, ahora es un protector de pájaros. Sus habilidades únicas se han utilizado en el monitoreo de aves y la investigación científica. Las aves que caigan en su red serán entregadas a los personales de la reserva. El personal mide cuidadosamente la longitud de las alas, la cabeza y el pico del ave para determinar su peso y su edad. Les colocan señaléticas y luego las liberan a la naturaleza. Esta es la forma más importante para estudiar las rutas migratorias y los patrones de actividad de las aves. Los gansos van y vienen entre primavera y otoño. Dontan de Chongming es un importante hábitat de aves en la costa oeste del Océano Pacífico. Cada año, un gran número de aves migratorias en tránsito y aves migratorias invernantes se reúnen aquí. En los brazos del río Chantian, sus alas cansadas pueden descansar y pueden renovar su vigor. Aquí se encuentra el paraíso para las aves migratorias y la estación más importante de sus vidas. Hace más de una década ocurrió la disminución más fuerte de la población de aves en Dontan, lo que alertó a la gente acerca de la crisis ecológica. Niu Dongliang, que vino a trabajar a la reserva en 2004, fue testigo de esta peligrosa señal. La borrasa es una planta originaria de América del Norte. En la década de 1990 se introdujo en Dontan de Chongming como una herramienta de fijación de arena para revestimientos y terraplenes. Pero lo que no se esperaba era que esta criatura exótica con raíces particularmente densas y una fuerte fecundidad creciera de forma salvaje en Dontan, desplazando plantas nativas como la juncia marina, las cañas y finalmente amenazando directamente la supervivencia de las aves.
那它的一个球茎是鸟类的一个食物，那么它侵占掉了以后呢，相当于说鸟类的食物少了。同时呢，因为布花鸣蛇非常密集，那么鸟也进不去，即使里面有一些食物，一些底栖动物，鸟也进不去，也不能利用它的一个地方。Después de varios años de investigación e intentos repetidos, se dio comienzo a un proyecto de restauración ecológica a una escala sin precedentes en Dongtan de Chongming, en la fase final del río Changjiang. Es más bien parecido a una operación quirúrgica complicada y difícil, en la cual se utilizan los métodos de ingeniería más rigurosos para eliminar la borrasa y los métodos ecológicos más meticulosos para restaurar los hábitats de las aves. Todos los esfuerzos prolongados tienen como objetivo revitalizar este canal internacional de migración de aves. 就是我们看到的现在这片滩涂，原来呢都是护花迷草，后来我们通过这个治理掉以后呢，就是现在可以看到，就是这个远处的地方呢，就是那个海蟾蜍标草逐渐的恢复起来了。那近的地方呢，是高层相对高一点的地方呢，就是芦苇也长出来了。鸟的数量越来越多，近五年大量的增加。在这里边是达到了一个非常这个和谐平衡的一个过程，因为我们这个生态岛是一个在国际的叫 Ramsar 这个 conservation， 它这个里边是一个条例，我们国家是一个里边主要国家，因为崇明岛它又是一个鸟类迁徙的一个主要的这个一个迁徙地，国际层面来看对这个鸟类的保护是一个很大的贡献。La cantidad de aves es un indicador importante para medir la salud de los humedales, pero al mismo tiempo, la gente está utilizando la tecnología para comprender mejor el estado de los ecosistemas de humedales. 上海复旦大学的副教授赵斌，每个星期都要带着助手踏上这条湿地小道，在这里他们建了三座通量塔，通过现代化的科技手段。记录整个湿地碳通量的变化。这段影像记录了一项长期科研工作的开始。十多年来，这项工作从未间断。复旦大学教授赵斌，如今是上海崇明东滩湿地生态系统国家定位观测研究站站长。我们的通量塔在十五年前建立起来的时候，那个时候是唯一一个，在全球都是唯一一个。在滨海湿地所设立的长期的这个观测台站，那么到现在为止呢，也就是说是坚持时间最长的野外观测台站了。Los centinelas ecológicos de este lugar monitorean el humedal Dongtan día tras día y año tras año, desde la temperatura, la humedad y la distribución de la luz.Hasta el agua y el calor absorbido por el suelo registran fielmente la respiración y el metabolismo del humedal. Estos datos proporcionan la base científica y asesoramiento para la toma de decisiones para los conservacionistas de humedales. En cuanto a los humedales, hay presencia de agua, pero no es posible navegar. Existen caminos, pero es difícil pasar. Sin embargo, no importa qué tan caliente o frío esté,Los investigadores continúan registrando y analizando datos aquí. Y los nuevos métodos de observación por teledetección están obteniendo datos más macroscópicos y precisos para este tipo de trabajos. 现在这个无人机上面呢是搭载了一个激光雷达的一个传感器。那么激光雷达的传感器呢主要是对地拍摄它的一个到地的距离。实际上呢它可以拍摄到地面的距离以及到植被顶部的距离。那么用这个距离差呢就可以算出这个植被的高度。所以我们用这样的一个观测的一个手段来间接的去推算它的一个碳储量阴性关系。El monitoreo y la investigación científica, la restauración de los hábitats de las aves y la conservación de especies acuáticas poco comunes se dirigen hacia un objetivo común que consiste en convertir la isla Chongming, la isla aluvial estuarina más grande del mundo, en una isla ecológica de clase mundial. Es concebible que en un futuro cercano, esta se convierta en una importante área de protección para la diversidad de recursos naturales en el mundo, un área de demostración para la protección del entorno ecológico del río Changjiang y un área pionera para el desarrollo de civilización ecológica nacional. Nosotros, en total, tenemos 6.700 km2.
但是一个崇明岛就占了我们1000多平方公里，我们把这样一个岛拿出来说我们在上面不搞工业，啊，搞绿色发展，抓生态，后来还甚至说要搞一个世界级的生态，实际上是对世界一个很好的宣示，就是长江必须在公抓大保护前提下去发展。En el norte de la isla de Chongming hay una frontera provincial que suele ser olvidada. Al sur de esta carretera está el pueblo Dongping, distrito de Chongming, Shanghai, y al norte se encuentra el pueblo Shilong, ciudad de Shidong, bajo la jurisdicción de Nantong, provincia de Jiangsu. Xiong, originalmente un banco de arena en la desembocadura norte de Shangjiang, no estaba conectado con la isla Chongming, pero la continua deposición de sedimentos ha hecho que este banco de arena esté administrativamente subordinado a Jiangsu, completamente conectado con la isla de Chongming. Lu Weijie, jefe de la estación de agua de Shilong, llegó aquí hace 40 años. El suministro de agua de Shilong dependía de las aguas subterráneas. Hoy en día proviene completamente del sistema de suministro de agua de Chongming y la red eléctrica ha estado conectada con Chongming durante mucho tiempo. Como 因为我们跟启动还是隔了一条长江，也不方便，所以我们整个启龙的人基本上那个生病什么东西都往崇明中心医院跑了，因为是我们镇里面定点的，就是说医保单位。La integración a través de las fronteras provinciales también se está profundizando aquí. En términos de desarrollo industrial, retrocedemos 2 pasos para avanzar 3. En términos de forestación ecológica y clasificación de desechos domésticos, el pueblo Shilong se desarrolla hacia el concepto de la isla ecológica de clase mundial. Hoy, el área verde de todo el pueblo supera el 30%, lo que está completamente acorde con los requisitos verdes de Shanghai para el distrito de Chongming. La semejanza cultural y la proximidad geográfica son la base para que la isla Chongming colabore con todas las provincias, tomando ventajas de su posicionamiento estratégico para mantener la integración del delta del río Changjiang. Changjiang 支持长江三角洲区域一体化发展，并上升为国家战略。El delta del río Changjiang, que alguna vez fue solo un concepto geográfico, ha sido durante mucho tiempo el área más próspera de China, siendo la tierra más joven en la cuenca del río Changjiang. Hoy, en este momento especial del desarrollo económico de China, el delta del río Changjiang ha recibido una nueva misión histórica. Changjiang, ¿no? Es todo el río.是咱们国家经济的重镇，特别是长江三角洲，是国家财政的一个主要来源。那么历朝历代都是江南鱼米之乡。长江经济带如果是一条龙的话，长三角它是龙头啊，是吧？这个龙头呢，如果长江经济带这个占了那么重要，那么长三角它这个很好的腾飞了。那么这个长江经济带呢，它的这个腾飞就可以进一步的带动进来。Shanghai no solo es un motor importante de la economía de China, sino que también estimula el desarrollo de las economías circundantes a través de la radiación de varios recursos, convirtiendo a toda la región del delta del río Changjiang en un nuevo polo de crecimiento para la economía de China. Tras la reforma y apertura,La región del delta del río Changjiang ha prosperado rápidamente y varias actividades económicas han estado muy activas. Entre ellas, el factor shanghainés a menudo juega un papel importante. En el condado de Dexin, ciudad de Huzhou, provincia de Zhejiang, ubicada a más de 200 kilómetros de Shanghai, se encuentra un pueblo llamado Luoshe.
Este pequeño pueblo en el norte de Chetián, con una población de menos de 20.000 habitantes, es conocido a nivel nacional como la cuna del piano. Juan Huilín, de 73 años, es el fundador de la cuna del piano. En 1984, un carpintero llamado Juan Huilín fue a Shanghai por negocios y vio la escasez de pianos, por lo que decidió volver a su pueblo natal para montar una fábrica para hacer esta caja de madera sonora. Fabricar un piano requiere de más de 8.000 piezas y más de 300 procesos. En aquel momento, la fabricación de pianos por parte de los agricultores era casi un sueño. El primer paso de Juan Huilín fue traer cuatro pilares técnicos de la fabricación de pianos de Shanghai con altos salarios. A principios de los 80, el sistema del delta del río Chantian y el flujo de talento regional causaron una gran tormenta. Nadie podría haber imaginado que estos cuatro shanghaineses remodelarían la industria. Bajo su liderazgo, los campesinos de Luoshe crearon pianos con lujo de calidad. En las décadas posteriores surgieron varios negocios relacionados con el piano en este pequeño pueblo. Hoy en día hay cerca de 100 compañías de pianos en este lugar y la producción representa una cuarta parte de las ventas del país. El pueblo Luoshe se ha convertido en una verdadera cuna del piano. El flujo de talentos ha creado un milagro desde cero. El flujo de agua genera vida. El flujo de personas genera prosperidad. Hoy en día la infraestructura cambia constantemente y el entorno empresarial en mejora constante ha dado forma a una fuerza conjunta bajo el diseño integrado de alto nivel, logrando que el flujo de varias personas en diversas formas en la región del delta del río Chantian sea cada vez más frecuente y flexible. La aglomeración urbana del delta del río Chantian está dirigiendo a la franja económica del río Chantian hacia un futuro de desarrollo de mayor calidad. El río Chantian, al igual que el tiempo, derrocha lo viejo y cosecha lo nuevo, elimina las cosas viejas y da la bienvenida a nuevas posibilidades. En la carrera de cientos de millones de años, nutre a todos los seres vivos y beneficia a la naturaleza. El río Chantian es el río de China, la espléndida civilización, el vigor sin fin y la amplia inclusión son exactamente los genes que nos ha dado el río Chantian. La historia ha entrado en el siglo XXI.
Cuidar conjuntamente la protección del ambiente y evitar la sobreexplotación se han convertido en un consenso nacional. Dar prioridad a la ecología y desarrollar el crecimiento verde está dirigiendo a la nación china una nueva montaña ideal. La franja económica del río Chantian se está quitando de la carga gris que trajo la antigua era industrial y la economía verde está abriendo innumerables ramas y creciendo vigorosamente hacia el cielo. El buen ecosistema es la riqueza sin fin. Cuando los seres humanos muestren amabilidad y respeto por el río Chantian brillará con una vitalidad juvenil y abrazará el futuro con nosotros.对长江的恋情不是一个个人的恋情，是一个民族的、历史的、久远的一种，可以说是我们对它的恋情已经深深的就是埋在了我们的血液和我们的基因当中。我们正在是使用这滴水，就是从疙瘩当中冰川一滴一滴地流下来的。当我们想到这个水是如此珍贵，是如此来之不易，我们用的时候，我们就可能用一种热爱之心来对待这长江，对待长江的每一滴水。长江的未来呢，我总结就是16个字：绿色长江、和谐长江、生态长江、健康长江，或者再加一个活力长江，生机勃勃，春意盎然。Desde Qinghai, San Tianyuan, hasta la isla Chongming de Shanghai, desde el origen en las montañas hasta el abrazo del océano, el fluir del río Chantian es una historia de rejuvenecimiento nacional. Cuando las aves migratorias se detienen en el oasis de su desembocadura y luego vuelan precipitándose al horizonte, así Chantian, el río de nuestros sueños, deja un sendero sólido que se precipita hacia el futuro.